La autenticidad y belleza de la mujer nicaragüense se vio reflejada en la elección de la India Bonita de Monimbó en la ciudad de Masaya, en su edición número 34, siendo escogida la señorita Verónica Barahona, de 17 años. De que siempre mantengamos viva la llama ardiente de las costumbres y tradiciones que han nacido, a como nosotros sabemos, han nacido en el seno de este pueblo. Una noche llena de jolgorio, gala donde las jovencitas demostraron sus representaciones de las costumbres y tradiciones. Evento también se escogió a la India Bonita de San Sebastián, la señorita Paola López. En el concurso, las bellas jovencitas también demostraron sus conocimientos de las vivencias del pueblo, asimismo del dominio, elegancia y autenticidad de los bailes folclóricos. Les informó desde el departamento de Masaya, con imágenes de Ale Girón Zúñiga, Carla Sáenz Padilla, Multinoticias.